Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont assez notoires. Las manos son una de las cosas más importantes. Leía yo en unas memorias de un poeta que yo admiro muchísimo, de mi tierra, Pablo Neruda, que él lamentaba mucho que nunca pudo hacer con sus manos algo, una silla, una mesa, una, o lo que fuera, que era muy torpe con las manos. Pero a mí me produce placer agarrar un trozo de madera y de repente la trabajas un poco y ya empiezas a ver otras cosas ya. Esto hace un momento era un desecho. No sé para qué me va a servir, a lo mejor para una parte del barco, para algo. Des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent. Andábamos muy desesperados con toda esta historia del fraude del 94, y que andaba yo como que sin saber qué hacer. La deuda hipotecaria es imposible de pagar, y me puse a hacer esto. Para desestresarme, como para no pensar en el problema que no tenía solución. Y creo que fue la mejor solución, ponerme a hacer este barco. Este es un lanchón de los que hay en Chile, en la parte austral, en Ancud, en Puerto Montt, lanchas pesqueras. Qué bonito. De chico me gustaba mucho hacer aeromodelos. Eran unos avioncitos con un motor de una liga. Bueno, y los volantines, los papalotes, que se llaman aquí en México. Eso de que vuelen se me hace como una cosa como un poco mágica, ¿no? Es el que lanzas un armazón de palitos y de papel y se eleva y la controlas, ¿sí? O los aviones que son más libres, vuelan y no sabes para dónde van a ir. Ahora hay tecnologías con radio control y todo eso. Pero nunca llegué yo a tener eso. Estaba fuera de mi alcance. Me hubiera gustado mucho haber podido hacer un barco y poderlo navegar yo. Pero no se me dieron las circunstancias. Vivo en una ciudad que no tiene río ni mar. Y ya no es tiempo para cambiar eso. Pero no me tocó eso, me tocaron otras cosas que también fueron valiosas. Ban public, ban public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. O sea, empecé a enseñar
a muy temprana edad. Pero me gustaba, o sea, a mí me gusta la enseñanza, me gusta enseñar. Creo que por eso tengo éxito con los alumnos, porque sí me gusta el trabajo de enseñanza. Entonces, eso es muy importante que te guste, porque, ay, qué lata tener que dar clases. No. No. Mi primer maestro no era muy bueno. Sí, me enseñó digitación, alguno. Pero yo tengo la idea que a él no le gustaba dar clase. Y luego eso pasa mucho con algunos maestros. Son buenos pianistas, pero tienen que dar clase como por obligación y qué sé. Entonces ahí es donde no funciona. Cuando uno empieza, quieres tocar como sea, ¿no? Y aunque esté llena de faltas, qué sé yo. Entonces ahí necesita, como quien dice, un abogado del diablo. Porque llegó un momento en que yo dije, no, yo ya para entrar a las ligas mayores, ya me dejó el tren, definitivamente, hay que ser realista. Y eso lo pensé yo cuando tenía como 25 años. Sí, sí. ¡Órale! ¡Wow! Y puede ser como usted sentado acá y así como aprovechamos el largo del cuarto para acá. ¿Cómo le parece? ¿Cómo bueno. ¿O así? También a ver cómo va a entrar. Muy bien. No, sí va a entrar perfecto. Pues yo quería porque a ver si está por acá. Déjame pensar cómo. Un segundito. Déjame planear eso. Me ha dicho. Oye, ¿qué tanto tienes que planear? Déjalos que lo hagan, lo van a hacer perfecto. Sí, ya sé, pero yo he hecho esto muchas veces. Entonces tengo que ver la mejor manera. Porque la vuelta aquí está difícil. Se puede abrir esa puerta. Sí. Igual en esa puerta. Varias personas, sí. Porque. Ayúdame. Si piensa. ¿Necesitan este banco? Sí. A ver. ¿Y ya tú en medio? ¿Me quito el banco? Estoy entorpeciendo. Pásate tú. A ver, déjalo. Sí, da la vuelta, ¿verdad? Sí. Pásate. Papá. Sí, da la vuelta, ¿eh? A ver. Sí, gíralo. ¡Ay, qué lindo estudio! Amo este estudio. Para que no estorbes ahí. Pasa y yo te lo. Listo. Ya pasó. Ya pasó. Listo. Trae el banquito. No, el banquito. Señor, ahora sí. O así. Para girarlo. Ahí ponlo. Ahí. Ya. Perfecto. Para ponerle las patas y ya. Muy bien, aquí lo tenemos. Thank you.
Siempre quise algún día grabar en un instrumento mío las Goldberg. Las Goldberg. Sí. Tengo una obra muy difícil. Y es, yo creo que es de las obras más complejas que hay para el clavecín, ¿no? La más compleja. La más compleja de todas. Sí. Y con la que se aprende más. Pienso que ya empiezo a entender lo que es el clavecín. O sea que nos falta mucho por recorrer. ¿Después de cuántos años? Bueno... Sí, hay días que sí, ya lo estoy entendiendo. ¿De veras? Sí. Pero los reamping, güey, tantito ampli, con un poquito de spring así en el uno, y sonaba natural así la guitarra pura, ¿sabes? Sí, este lo habías puesto más hacia allá, ¿no? O hacia... No, ¿va? Lo que tú quieras. Más bien comparemos cómo suena cada uno de los micros. La B, Quien sea que me toque, me escuchará. Qué chingón. La 11. En los años 40, 45, yo tenía 10 años, escuchaba mucho tango en Chile, boleros y la música folclórica. Venía mucha música de Argentina, llegaban algunas cosas de Cuba. Música rumbera. Yo creo que yo absorbía todo lo que me llegaba. Había algunas cosas que sí me impresionaban más que otras. Pero pues cuando uno es niño, escuchas de todo, te llega. Y yo creo que se va haciendo una selección normal. Te vas inclinando por una cosa u otra. Yo tocaba así como podía, ¿no? Sacaba algunas piezas de oído, como podía, algunas cosas de Schubert o de Mozart que escuchaba. Generalmente música clásica. Bach, Mozart, Beethoven también. Brahms de repente escuchaba algo, pero como que estaba un poquito más alejado de mi sensibilidad. Y poco a poco fui redescubriendo sus autores, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Esta estuvo buena? ¿Quieres hacer las 9? ¿O hacer alguna otra? Ahora sí baila. Sí, ahí sí. ¿Hacemos otra? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Hacemos toda una completa? Sí, completa. Ok, y también podemos en un momento dado grabar la segunda parte nada más también, ¿eh? Ya. Vamos a hacer una completa y después vamos y podemos hacer una segunda parte nada más. Okay. Ya. Perfecto. La variación de Goldberg siempre para mí fue una obra cumbre de la literatura para clavecín. No solamente por su dificultad, sino por el valor musical que tiene. Por eso también el anhelo de tocar esta obra en un instrumento que había hecho yo mismo, que también implicó muchas dificultades, mucho tiempo de trabajo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Este estuvo buena? Salió muy bien. ¿Cómo la sintió allá? Sí, creo que... ¿Repitió la B dos veces o no? Sí. Hay que copiar nada más. Sí. Se ve muy lindo. No me mire a los ojos. Que me estresa. No, bueno, ahora sí no te podemos estresar. Lo logró.
Ya lo lograste, pa. Sí. Estás cañón, de verdad. Qué manera de tocar. Qué loco. Ya no me digas más, capaz que me lo crea. Pues te lo puedes creer. Ah, claro. Sí, son una quinta, ¿no? Ahí. No me lo encuentro. ¿Quiere que yo le ayude? No, que lo mueves tantito. Para. Claro. Sí. La emisión del sonido en un clavecín es muy diferente a la del piano. Mira, lo que hay que ver. Ajá. El resultado. Sí, claro, claro. ¿Cómo suena? En el piano es... se golpea la cuerda. En el clavecín se tañe con un mecanismo conectado a un teclado. Sí. Esa es la diferencia fundamental. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Son dos mundos distintos. Sí. Esa era otra cosa con los clavecinistas mexicanos aquí. Ay, no, el piano es un instrumento decadente, no, no. Hablaban peste del piano. Pues, oye, no, el piano es un instrumento maravilloso, que tiene una literatura extraordinaria. Y el clavecín también, pero son distintos. Pero eso no quiere decir que uno excluya al otro. Eso es una tontería. Los dos instrumentos son fantásticos. Cuando se inventó el piano, pues... llegó un momento en que desplazó al clavecín, el clavecín se olvidó durante casi 100 años. Que era un instrumento que no servía, que ya no. Viene todo el movimiento romántico. Claro, el clavecín no se adaptaba a esa estética. Pues se necesitaba otro instrumento, otra cosa. Pero no quiere decir que no sirviera. Igual que la música de Bach suena mejor en un clavecín que en un piano. Yo una vez en una plática que di, hice la prueba de tocar un trozo de Couperin en un piano y compararlo cómo sonaba en un clavecín. Y luego tocar un nocturno de Chopin en un piano y luego cómo sonaba en un clavecín. Entonces ahí te das cuenta que son dos mundos distintos. ¿Estabas aquí? No sabía que tenía auditorio. Tienes el auditorio más grande. Oye, me dice Daniel que el piano que tienen allá es un Bessendorfer. Ah. Ándale. Bueno, eso es onda de veras. Quedamos todos. Te digo.
¿Qué tal? No, como un piano así, sí me hacía pianista. Sí, ¿verdad? Qué belleza, ¿verdad? Ah, ve nomás el largo de la cuerda, ¿no? Sí. O sea, casi son dos Dios, metros. Dios, esto es como un barco. Sí. Es una casa. Mira qué cosa, pa. Es increíble. No. Increíble. Una vez en México estuve en una tienda donde había un Bösendorfer Imperial. Y sí, tuvieron que sacarme con la fuerza pública de la tienda. No podía parar de ahí. No. Responde todo. Responde todo. A todo responde. Parece que te adivina el piano lo que cree. Francamente, es una maravilla. Es que es impresionante la forma en la que responde. Sí. La sensación es de un instrumento que te obedece tus pensamientos. Quiero obtener un fortísimo, un pianísimo que apenas se oiga, pero que se oiga. Y un timbre distinto. Entonces, eso fue lo que más me gustó del instrumento. Ahí grabé los cuatro intermezzos de Brahms. Obras muy lindas para piano. Poco escuchadas en general. Las elegí con toda intención, justamente porque el Bösendorfer tiene esa respuesta, sobre todo en los graves y en el registro medio. Entonces, yo sabía que iban a sonar muy bien ahí. Maravilla esto. Thank you.
Cantando llegué a este mundo y cantando me he de morir. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Es un poema muy largo, muy bonito, escrito en décima, y que relata la vida del gaucho en la época de las guerras de Rosas y toda esa parte en el siglo XIX, todas las guerras del Chaco y todo eso. Una vida muy, muy triste, muy, muy difícil para el gaucho. El gaucho, el habitante de La Pampa, en Argentina. Siempre me gustó cantar, eso sí. Muy bien, no. Canté con ganas, pero ya a estas alturas ya es complicado manejar el aparato vocal. Ahí. Espérame, aquí, déjame hacer una anotación. Oye, papi, ¿no puedes tú cantar conmigo? No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Solamente eso. No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Que hagas una voz ahí. O sea, la original. Me estás pidiendo cosas. No, no está tan fácil. Es, está no se poder, espera. Y ahí solamente haces acompañamiento. No se espera nuestro cochero. Abajo. No se espera. No. O haz solamente. No se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Yo preferiría aquí hacer acompañamiento. O háblalo, háblalo. A ver, intentemos juntos. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor. ¡Ay, que suena bonito! A ver. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia. Nos espera. Espérame. Nos es. A ver. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor. Junto. A ver, nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor. Ahí está. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor. Pero válgame, Señor. Pues que no ve. Eso lo canto yo. Sí. ¿Sí? Vamos, un pescado. Vamos. La negrita cucurumbe. Pero junto. La negrita cucurumbe. Para ver si la habla. A ver otra vez. Espera. La negrita. Dos. La negrita. Pero junto. Un. La. Un. Dos. La negrita cucurumbe. Guapa, ya. Ay, muchacho. Es que me da risa, hermano. Ay, así no se puede trabajar contigo. Es un desastre. ¿Por qué? Pero de repente te quedas callada. Bueno. ¿Me dejas solo o qué? Un pescado con bombín. Se me acercó. Pero válgame, mujer, pues que no ves. Que si negra está bonita, negrita cucurumbe. Un pescado con bombín se le acercó, mordiendo la colita,
le preguntó. Pero válgame mujer, pues que no ves, qué bonita tu carita, negrita cucurumbé. Qué bonita tu carita, negrita cucurumbé. Arrastraditos, para adelante y para atrás. No, y ahí vete otra vez. Totoram, pa pa pam, para pam, pa ta tan tram, pa ta tan tra tan 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 tan. Yo hago el de las variaciones de Goldberg. ¿De cuál fumaste? Bueno, papi, pues vamos. Vamos. A comer. Vamos. Descansa después. Y le entramos con todo al ratito. Con todo. Con tocho. Con todo lo que se pueda. Con tocho lo que se pueda. Lo que yo siento es que tienes que descansar nada más un poquito. Pues ahorita comamos. Ya sabes que soy fanático de la música. Sí, yo sé. Yo sé. Pero para que... No, no soy fanático, pero sí me gusta mucho. No, pero aquí hay un equipo muy bueno. Un equipo humano muy bueno. Y ayudado por una tecnología bastante buena. Ahí vamos. Aparte de los recuerdos que pueda dejar yo en este planeta, que quizás sean más perdurables o menos, no sé. Hay una canción muy linda de Falú que habla de eso, de lo que va a dejar cuando él tenga que partir. ¿Qué me puede importar después de todo el trance de partir si yo he logrado utilizar toda mi vida en un claro vivir apasionado? Es muy linda ese poema, de esa canción. Y perdura también en la cuestión didáctica, ¿no? En los alumnos que uno deja. No, pues yo estudié con mi maestro tal, me decía tal cosa o alguna cosa así. Yo supongo que después de esta vida no creo ni que me vaya a ir al infierno ni al cielo, pero creo que puedo permanecer en la memoria de alguna gente que me han estimado por algo. Incluso también de los que no me han querido, por las razones que sean. También existe eso. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Déjame verte, ¿quién eres? María Elena. María Elena. Después de tantos dejo de beso y beso.
Mire. Con razón ni me viste la cara ni nada, yo decía no, que... No, yo decía que... ¿Qué será? Ay, bien. Aquí, claveceneando. Qué bueno, mi Gastoncito. Te traje un chocolate chileno, vengo aterrizando de Chile. Ah. Mira. Ay, qué rico. Te traje uno a Daniel y uno a ti. Me encanta. Muchas gracias. Como decía Pablo Neruda, de vez en cuando soy feliz. ¿Hoy eres feliz? Gracias. Ahora sí. ¿Qué hago? Léeme la carta conmigo. ¿Leo la carta? Lee la carta. Carta a la música y al clavecín. Me piden que escriba una carta. Que te escriba una carta, amiga con la que convivo y comparto desde hace una vida o más de una. Y que me despiertas, me hablas y me acompañas en cada momento. No tienes piernas, pero caminas conmigo. No tienes lengua, pero me hablas, me susurras, me increpas en un idioma que va ocupando el tiempo de la vida, el tiempo de la música. Sí, la música es un arte del tiempo. Y lo ocupas unos instantes o algunas horas y luego te escapas. Los hombres han inventado algunos artilugios para atraparte, encarcelarte en un disco o en una partitura, pero siempre nos rodeas, nos acaricias, a veces nos agredes, pero no dejas de estar con nosotros. Mis primeros encuentros con la música fueron extraños. ¿Qué era esto que me atraía?
me fascinaba y me subyugaba como a un insecto una luminaria. Sin saberlo casi, me puse a la tarea de descifrar tus misterios, abrir tus códigos, traducir tu idioma, y para esto debí ayudarme de algunos artefactos. Trozos de madera, alambres estirados hasta el límite, teclas pulidas hasta descubrir las venas y arterias de árboles sacrificados. Todo esto tuve que hacer para llegar a mi otro amigo, el que me hace descifrar tu lenguaje, tus jeroglíficos, tus incunables, y también para llegar hasta ti, querida amiga, a través de un viejo, muy viejo instrumento que los antiguos llamaron échiquier, por el parecido de sus teclas con el aún más viejo tablero de ajedrez. Muchos son los nombres que le asignaron: échiquier, clavicord, clavicimbalum, clavicingel, harpsicon, harpsichord, y finalmente se quedó el de clavecín, que me ha servido con lealtad y fidelidad para ir haciendo inteligible a los oídos este bello lenguaje y que me permite dar a conocer tanta música hermosa que anda escondida entre papeles y que a veces muy pocas personas han escuchado. Suelen preguntarme si yo compongo música. Respondo. Existe una cantidad tan grande de música hermosa que muchas veces nadie conoce, que yo pienso, ¿para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Ay, papi, qué bonito escribes. ¿Ves? Y tú te decías, ¿cómo yo escribo? Que la tarea que no se puede sacar. Bueno, es que me la ponen media. Oye, te quedó hermosa. Mira, estás todo emocionado. De repente salió así. ¿Cuándo lo escribiste tú? Ayer. Está preciosa. Guarda esto que lo vamos a... ¿Tienes más copias? Sí, lo metí en la computadora. No, pero guardemos esto. Bueno, yo te lo guardo. Sí, yo tengo otra copia. Ok. Si quieres, sácale copia. Sácale más copia. Está preciosa. Cortita, concisa. ¿Te gustó? La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podrían blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó
envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podrían blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Está cambiando mucho la melodía. ¿Y qué tiene? ¿Y tú estás tocando un tambor? Y un pescado con bombín se le acercó, y quitándose la ropa la saludó. Pero válgame, mujer, no es que no ves que en pelota está bonita. Grita cucurumbe. Que en pelota está bonita, negrita cucurumbe. Ay, qué locura.